One device modules, módulos de dispositivos one. Your medium-sized company is upgrading its network to make the most of the equipment currently in use. You decide to purchase one modules instead of new equipment. All branch offices use either Cisco 1900 or 2911 series ISR. You will be updating these routers in several locations. Each branch has its own ISP requirement to consider. To update the devices, focus on the following one modules access types: Ethernet, broadband, T1E1, and ISDN, and BRI, serial, T1, and E1 trunk, voice, and WAN, wireless LANs and WANs. Tu compañía de tamaño mediano está utilizando su red para hacer que el equipo actualmente en uso se ha aprovechado. Usted decide comprar módulos WAN en vez de comprar nuevo equipo. Todas las oficinas sucursales usan Cisco 1900 o 2911 en la serie ISR. Usted actualizará estos routers en muchos lugares. Cada sucursal tiene sus propios requerimientos de proveedor de servicios de Internet a considerar. Para actualizar los dispositivos, enfóquese en seguir los siguientes tipos de módulos WAN: Ethernet, Broadband, T1E1, ISDN, PRI, Serial, T1E1, Voz, IWAN, LAN inalámbrica, IWAN. Visit this page, visite esta página. Copy hyperlink, copiar hipervínculo. Paste, pegar. On this page, you will see many options, ISR interface modules options. Remember that you currently own and use only Cisco 1900 and Cisco 2900 series routers. En esta página usted encontrará muchas opciones de interfase ISR en módulos. Recuerde que usted está actualmente es propietario y usa los Cisco 1900 y 2900. Create a comparison matrix listing the following one access types for your branch networks. Crea una matriz de comparación listando los siguientes tipos de accesos WAN para sus redes sucursales. In the matrix, record the interface module type you need to purchase for your ISRs for upgrade purposes. En la matriz, grabe el tipo de módulo de interfase que necesita comprar para propósitos de actualización de los ISRs. Use Internet to research pictures of the modules. Provide a screenshot of the module or hyperlink. Use Internet para buscar las imágenes de los módulos. Provea una imagen del módulo o el hipervínculo.
Okay, Ethernet. Ethernet rooted port, puerto Ethernet rooteado. Datasheet, hoja de datos. Okay, supports the 1900 and 2900. Soporta 1900 y 2900. This is the name of the module. Este es el nombre del módulo. Cisco Gigabit Ethernet Dual Identity Enhanced High Speed WAN Interface Card EHWIC brings what small form factor, plush able SPF. This is SPF. And copper RG45 gigabit Ethernet connectivity to Cisco integrated service routers ISRs to accelerate applications such as Ethernet WAN access, inter VLAN routing, IVR, and high speed connectivity to LAN switches. Okay, this is RG45 gigabit Ethernet. La tarjeta de interfase WAN de alta velocidad mejorada de identidad dual de Gigabit Ethernet EHWIC trae dos SPF conexiones de factor pequeño. Ok, esto es SPF. Y un RJ45 de cobre para Ethernet Gigabit. Este es el RJ45 Gigabit para la conectividad de routers de servicios integrados Cisco ISRs para acelerar aplicaciones como accesos WAN Ethernet, routeo entre VLANs IBR y alta velocidad de conectividad con switches LAN. Broadband, banda ancha, broadband, banda ancha. Data sheet, hoja de datos. Okay, supports 1900 routers and 2900 routers. Soporta los routers 1900 y routers 2900. Okay. The name of the module. El nombre del módulo, single port EHWIC supports VDSL2 and ADSL2 plus, el AWIC de puerto simple soporta VDSL2 y ADSL2 más.
The Cisco Multimode VDSL2 and ADSL2 2 Plus has a high-speed 1 interface card VDSL2 and ADSL2 2 Plus EHWIC supports DSL multimode, including very high-speed DSL VDSL2 and asymmetric DSL ADSL2 2 Plus overplaying all telephony service POTS or an integrated services digital network ISDN VDSL2 and ADSL2 A2 Plus are supported on a single WAN interface, and use these cards provide a secure, cost-effective solution for a wide range of customers ranging from teleworkers and a small business to large enterprise branch offices. La interfase de tarjeta de alta velocidad WAN mejorada, multimodo VDSL2 y ADSL2-2 más de Cisco, VDSL2 y ADSL2-2 más EHWIC soporta DSL en multimodo, incluyendo DSL de alta velocidad VDSL2 y DSL asimétrico ADSL2-2 más sobre el servicio de telefonía antiguo plano POTS sobre un servicio o un servicio digital de red integrado ISDN VDSL2 y ADSL2 A2 Plus soportando sobre una interfase WAN. Y esta tarjeta provee una solución segura y efectiva en costo para un amplio rango de proveedores, desde teleworkers y pequeñas empresas, pequeños negocios a grandes empresas en sus sucursales. T1, E1 en ISDN, PRE, T1E1 y ISDN PRI. T1, E1, ISDN, T1, E1 y ISDN. Datasheet, hoja de datos. Supports 2,900 routers. Soporta los routers 2,900. One thousand nine hundred and two thousand nine hundred, 1,900 y 2,900. The name of the module, el nombre del módulo. Channelized T1E1 and ISDN PRI high-speed WAN modules combine multiple T1 and E1 WAN connectivity. Channelized T1 and E1 and ISDN primary rate interface PRI and the same card. Applications include fractional or full T1 E1 WAN connectivity, ISDN PRI for primary WAN link or WAN backup, and dial access aggregation with flexible WAN connectivity options together with integrated routing security voice and wireless capabilities. The Cisco integrated services routers can meet every need of enterprise class branch offices today and in the future.
Los módulos WAN canalizados T1E1 y ISDN PRI de alta velocidad de Cisco combinan múltiples T1E1 WAN para conectividad canalizada T1E1 y interfase de índice primario ISDN PRI en la misma tarjeta. Las aplicaciones incluyen conectividad fraccional o completa de T1E1 en WAN y ISDN PRI para enlace WAN primario o WAN de respaldo y agregación de acceso dial con conectividad WAN flexible y opciones juntas en un ruteo integrado, seguridad, voz, capacidades inalámbricas. Los routers de servicios integrados de Cisco pueden lograr las necesidades de las sucursales de empresas hoy y en el futuro. BRI, BRI. Basic Rate Interface, BRI. BRI, interfase básica de índice básico, BRI. Datasheet, hoja de datos. Routers. Routers 1900 y 2900. Name of the module, nombre del módulo. Cisco Integrated Services routers offer a wide variety of WAN modules to accommodate the range of application needs in customer networks. Cisco OnePort Basic Rate Interface, U High Speed WAN Interface Card. HWIC offers basic rate interface U-based WAN connectivity for modular routers deployed in small to medium-sized business, SMB, and enterprise branch offices. Los servicios integrados de los routers Cisco ofrecen una amplia variedad de conectividad WAN con módulos que se acomodan al rango de aplicaciones necesarios para el cliente y en su red. La tarjeta de interfase WAN de alta velocidad, de interfase de índice básico, BRI, de un puerto, UHWIC, ofrece conectividad WAN basada en interfase de índice básico U para routers modulares desarrollados en pequeñas y medianos negocios SMB y en oficinas sucursales de empresas. Serial WAN, WAN Serial. Serial WAN Interface, interfase de Serial WAN. Datasheet, hoja de datos. You can choose any of this. Usted puede elegir cualquiera de estos. I will choose this. Elegiré este. $1,900 and $2,900, 1900 y 2900. Name of this module, nombre de este módulo. Name of this another module, nombre de este otro módulo.
This HWICS helps customers enable applications such as WAN access, legacy protocol transport console server, and dial access server. You can mix and match HWICS to tailor cost-effective solutions for common networking problems such as remote network management, external dial modem access, low density WAN aggregation, legacy protocol transport, and high port density support. Estas HWIC ayudan a los usuarios a activar aplicaciones como acceso WAN, protocolo de transporte legítimo, servidor en consola, servidor de acceso dial. Usted puede combinar y coincidir HWICs para soluciones de costo efectivo para problemas de redes comunes como administración remota de red, acceso externo de modem dial, agregación de WAN de baja densidad, protocolo de transporte legítimo y soporta alta densidad de puertos. T1, E1, Trunk Voice en WAN, T1, E1 y Troncal de Voz E1, T1, E1, Trunk Voice WAN, T1, E1, Troncal de Voz E1. Choose any of these, elija cualquiera de estos. Data sheet, hoja de datos. 2900, 2900. Okay, the modules, los módulos. The Cisco MFT BWIC3 combines one interface card, WIC and voice interface card, VIC functions to provide unparalleled flexibility, versatility, and investment protection through its many uses. Customers who chose to integrate data and voice in multiple steps preserve their investment in a T1 E1 WAN interface because the Cisco MFT BWIC3 cards can be reused in packet voice applications. Las tarjetas WAN, las tarjetas de interfase WAN de Cisco MFT BWIC3 combinan WIC y interfase de tarjeta de voz VIC con funciones que proveen flexibilidad no paralela, versatilidad y protección de su inversión a través de muchos usos. Los clientes que eligen datos integrados y voz en múltiples pasos preservan su inversión en una interfase WAN T1E1 porque las tarjetas Cisco MFT BWIC3 pueden ser reusadas en aplicaciones de paquetes de voz. Wireless LANs and WANs. WANs y LANs inalámbricas. Wireless LAN and WAN. Inalámbrica WAN y LAN. Choose any of these, elija cualquiera de estas. Data sheet, hoja de datos. $1,900 and $2,900, 1900 y 2900. Name of the module, nombre del módulo. The Cisco 4G LTE W1 EHWICS
are the first enterprise class 4G multimode LTE W1 solution. With 4G, LTE W1 is a primary one-link solution. Businesses can now run applications such as interactive video and telepresence on primary 4G LTE W1 link, which is 10 to 15 times faster and has 5 times lower latency than 3G links. Las EHWC W1 de Cisco de 4G LTE son las primeras soluciones LTE W1 de multimodo para negocios, para clase de negocios de 4G. Con 4G LTE, W1 es un enlace WAN primario. Los negocios pueden ahora correr aplicaciones como video interactivo y telepresencia en enlaces 4G LTE W1, que es 10 a 15 veces más rápido y 5 veces con menos latencia que los enlaces 3G. Ok, muchas gracias. Thank you very much.